Una peruana conmocionó esta semana a España, y esto después de casi 20 años de silencio, y sorpresivamente apareció en escena. ¿Quién? Nada más y nada menos que la madre biológica de la hija peruana adoptada de Isabel Pantoja. Primero lo hizo a través de declaraciones a una revista y luego declarando a un canal de televisión. ¿Qué efectos tuvo una revelación de esta índole? ¿Cómo cayó la aparición repentina de esta madre biológica peruana en la lejana España? Carla Musqui y Carlos Brown con la historia. Isabel Pantoja, su madre biológica, habla por primera vez. Es la repentina aparición de una peruana que ha conmocionado España. Desde aquel día hasta el día de hoy, nunca me voy a olvidarme la carita de mi hija. Yo siempre la he querido y la quiero. Solo rogaba a Dios de que yo quería saber dónde estaba y con quién estaba. Y gracias a Dios, yo me enteré. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. El parecido es innegable, así como el enorme disgusto que le ha causado a la familia Pantoja, a una mujer que se siente la verdadera y única madre de Chabelita, Isabel Pantoja. Pues mira, te voy a decir una cosa. Cualquier persona hoy día que sale en televisión tiene representante y yo me quedo muerta, que es la hija de Isabel Pantoja, que no se le olvide el apellido. Qué bonita, qué mía, qué bonita, cuando me parece un amor entre los trinos. Qué bonita, que es mi niña, qué bonita cuando duerme. Dicen que el miedo más penetrante de una madre que adopta es que algún día aparezca la madre biológica. El día que llegaste junto a mí, dejaste tu equipaje en un rincón. Miedos hasta de una diva ibérica anclada a miles de kilómetros de nuestro país, muy lejos de los orígenes que creyó haber dejado atrás. Pero con las manitas, para que te vean cómo tú mueves las manitas, venga, cómo te enseña mamá, el vestido y las manitas arriba, ¿eh? Ahí. 20 años después, la peruana que trajo al mundo a Chabelita Pantoja salió del anonimato e irrumpió ante su hija biológica. Te mando el nombre. ¡Hola! ¡Hija, un montón! ¡Besito! ¡Adiós, escucha! No a través de una carta, ni de una llamada, ni de las redes sociales. Reapareció en una revista española, luego en Señal Abierta de Televisión. ¿Tú has pensado el daño que le puedes estar haciendo a la niña? Yo no sé qué daño le puedo estar haciendo porque yo solo estoy contando lo que yo he vivido. ¿Por qué lo haría? Un supuesto remordimiento. Dice estar preparada para ver a su hija por única vez en su vida y luego desaparecer. Quiero decirte, si te he causado daño, lo siento mucho. ¿Qué tan real puede ser esta pretensión? Sobre todo dije, gracias a Dios que sé dónde está mi niña. Decía, lo prometo que nunca voy a ir a molestar ni voy a decir nada. Solo quiero saber dónde está para yo poder verla. ¿Qué busca entonces Roxana Luque, a quien alguna vez se le acusó de haber cobrado $20,000 por dar en adopción a su propia hija? Tú entiendes que hay gente que puede pensar que detrás de esto solo hay un afán económico y no un afán de acercarte a Isabel, niña. No, eso no es verdad, porque yo he querido primero contactar con ella primero. ¿Y qué hará ahora la cantante española desde la prisión con el retorno de este fantasma del pasado? Mi madre está mal, ella no tiene ganas de nada, es fatal. Y a mí, yo me pongo, vamos,
es nombrar a mi madre y yo me pongo mala. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste? No, porque conmigo lo hubiera pasado peor. Muy especial, he venido a adoptar a mi hija, a llevarme a mi hija a España, si Dios quiere. Era mayo de 1996. La española Isabel Pantoja llegó al Perú no para ofrecer uno de sus conciertos de ensueño a los que nos tenía acostumbrados. Me encanta porque me vuelven loca los bebés. Llegó para adoptar a una bebé recién nacida. Por entonces era la viuda del famoso torero Paquirri y temía no volver a ser madre. Quiero que sepas que para mí ha sido como un segundo parto. He sentido exactamente igual que cuando parí a mi hijo. Por una niña peruana. Una niña peruana. Hace muchísimo tiempo que tenía esos deseos. Y yo cada vez que he venido a Perú, que he venido todos los años, yo sabía que aquí en Lima concretamente había algo que yo me tenía que llevar para hacerme muchísimo más feliz de lo que soy. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. No pasaría mucho tiempo y por fin conoceríamos el rostro de raíces cusqueñas y arequipeñas de Chabelita. Chabelita, que me... Tenía apenas 2 años cuando interpretó un dúo único y quizá irrepetible en la historia artística de su madre, Isabel Pantoja. Pero con las manitas, para que te vean cómo tú mueves las manitas, venga. ¿Cómo te enseña mamá? El vestido. Andrea Celeste es el nombre original de Isabel Pantoja Martín, Chabelita. Nació en la maternidad de Lima a finales de 1995 y 30 días después de llegar al mundo, su madre, Roxana Luque, decidió darla en adopción. ¿De cuántos meses estabas cuando decides que la salida es la adopción? Tenía como 5 meses más o menos. Nunca jamás pasaría por la mente de aquella modesta mujer que su hija arribaría al hogar de una cantante famosa en Europa y América Latina. Hoy quiero confesar que sigo enamorada. Para matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de la mujer. Y que tiene bueno mi alma a mi sabiduría. A Isabel Pantoja se le acusó de haber omitido trámites legales de adopción y de incluso haber recibido ayuda del expresidente Alberto Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos. En ningún momento Isabel Pantoja tiene una entrevista, una llamada telefónica con el señor Vladimir Montesinos. No sé ni quién es ese señor. El caso, sin embargo, resultó a su favor, aunque con muchas dudas de por medio. Hoy, casi 2 décadas después, el pasado vuelve a la vida de Isabel Pantoja, encarnado en una mujer que reclama tarde, para algunos, el amor al que ella misma renunció. Tú entiendes que hay gente que puede pensar que detrás de esto solo hay un afán económico y no un afán de acercarte a Isabel, niña. No, eso no es verdad, porque yo he querido primero contactar con ella primero, con intención de que tener la oportunidad de conocerla y que me conozca y saber que hubiera querido que ella sepa la verdad, cómo pasó las cosas y que sepa por qué la tuve que dar en adopción. Roxana
Roxana Luque tiene 43 años y Chabelita Pantoja a sus cortos 19, una vida hecha. Sorpresa, evidentemente. A una madre, una hija que se le queda embarazada con 17 años, es normal que pues se le derrumbe el mundo. Sí. Luego ella dijo, oye, que es una vida, que es mi nieto el que está ahí. Se convirtió en madre hace un año y desde pequeña, esta joven de sangre peruana es comidilla de la prensa del corazón. Asediada por los paparazzis, más aún desde que Isabel Pantoja fue a prisión acusada de blanqueo de capitales. Bajo mi punto de vista, me voy a mojar, debería de estar fuera ya y por lo que sea no está. Pero espero que dentro de poco pueda estar con nosotros porque queremos que estar con ella siempre, las 24. Alguna vez la propia Chabelita confesó para una revista no sentirse tan querida como su hermano, pero los dardos eran más para el hijo de Pantoja que para ella directamente. La joven peruana siempre agradeció el cariño incondicional de la madre, la reina de las coplas. Yo sí lo que estoy muy tranquila y mi conciencia muy tranquila, señoras y señores, que les he dado la educación mejor que he podido con mi trabajo, que son muy educados y con eso me basta. Yo lo que quiero es que sea feliz mi niña. Y así de repente, casi 20 años después, la madre biológica peruana de Chabelita Pantoja reaparece para explicar, dice, sus razones sentimentales y económicas por las que decidió dar en adopción a su hija cuando apenas tenía 5 meses de embarazo. Pero yo lo hice para que mi hija no pasara lo que de repente yo pasaba en ese momento con mi hijita, que tenía 3 años. ¿No? Entonces yo dije que mi hija tenga otra vida. Que por lo menos no pase, porque yo con mi hija de 3 años pasamos muy, muy mal, muy triste. O sea, teníamos que ir a esta casa de una señora, pero yo hacía de todo ahí, las bamas, cocinaba, planchaba, solo quería que me debe para que mi hija de 3 años no sufriera, tuviera una comida. Entonces tomé esa decisión. Luque ha asegurado que jamás rompió el cordón, que siguió a su hija desde que supo que Isabel Pantoja la arropó y se la llevó a su lado cruzando el Atlántico. Gracias a que es Isabel Pantoja, que es un personaje popular, ajá, de alguna manera seguir el rastro. Exacto. De la niña. Sí. ¿Cómo te informabas tú? Porque además tampoco en aquella época había internet como ahora, no había redes sociales. Me iba a esas tiendas de revistas, uh-huh, pasadas, y me buscaba revistas españolas y en esa encontraba la de La Ola. Y yo me compraba y miraba y leía y me sentía contenta y feliz porque yo la miraba a mi hija y cuando la presentaron por primera vez, uh-huh, estaba muy feliz y decía, sí, claro que sí, es mi hija, es su carita. Sobre todo dije, gracias a Dios que sé dónde está mi niña, dónde está. Chabelita Pantoja ya se pronunció. A través de las redes retuiteó un comunicado de La Voz de los Adoptados, dejando más que claro su molestia por la pública aparición de su madre, de quien se dijo ha violado su derecho a la intimidad. Hoy de Roxana Luque se sabe que administra un bar junto a su hermano, que su vida ya no es tan precaria como según ella alguna vez lo fue, y que a estas alturas ha localizado al padre de Chabelita para que se sume a este polémico arrepentimiento. ¿Tú has pensado el daño que le puedes estar haciendo a la niña con estas declaraciones? Yo no sé qué daño le puedo estar haciendo porque yo solo estoy contando lo que yo he vivido. Quiero decirte si te he causado daño. Lo siento mucho, eso, yo no he, he buscado que sea así, te pediría perdón, nada más, si te estoy haciendo daño. Se dijo que tanto Chabelita en su casa como Isabel Pantoja en la cárcel de Cantora vieron el programa y que se alista una demanda. Yo le he querido mandar un mensaje. Y le he dicho que estaba en Perú y yo te quiero leer su contestación.
Hola, Gema. Te estoy agradecida, pero no quiero decir nada. No es el momento y pido que me comprendas y que respetes mi decisión. Y respeto su decisión. Imagino cómo se debe sentir, pero que entienda que yo no le quiero hacer daño. En cuanto a las leyes de adopción, en ninguna parte se regula el silencio de la madre biológica. No hay pacto de confidencias que valga. Pero también es cierto que estos repentinos manifiestos ponen en peligro una vida hecha, resuelta y aparte. Una vida, queramos o no, ajena. Buenos días, tristeza. Una pausa y regresamos con lo último del programa.